placer saludarlos de nueva cuenta en esto que es Y Sigue la Lucha, señores y señores, la más cordial de las bienvenidas a lo que es la lucha libre mexicana a través de Canal 8, cortesía del periódico El Gratuito. Mi nombre es Israel Romo y en nombre de todo el equipo de trabajo le damos la más cordial de las bienvenidas. Ernesto Galindo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi querido Israel. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña a través de Canal 8, canal de Telecable, en este evento gratuito. La ruta de la lucha libre, lucha, 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 lucha mexicana, señoras y señores. Y estamos preparándonos porque, si ustedes recuerdan, la semana pasada nos ganamos una cena. ¿Ganamos? Ganamos, ganamos. ¿Tiene que cobrársela? A ti. A ti, bueno. A todos los rudos, bueno, rudísimos. Doble o nada, señores y señores, apareciendo en el rombo de batalla, Furia Nazi Junior. Este que está montado en las cuerdas en contra de Faces. Este técnico que inmediatamente comienza a poner el desorden. Como que fuera. ¿A quién se refiere? Por supuesto que se refieren a los rudos. En esta noche, es noche de técnicos aquí en Arandas. Bienvenidos para toda la gente, la familia que está reunidos en este evento gratuito en Arandas. Es Faces en color azul y hemos escuchado cosas muy buenas de estos dos luchadores. Habrá que ver de qué cuero salen más correas. Mario el Rudo apareciendo con esa playera fosforescente. 1-2, solamente 2 segundos. Mario el Rudo, referee de la contienda. Está Furia Nazi Junior convocando la silbatina del público porque los abucheos, silbatinas y demás improperios son el alimento de todos los días de los rudazos. Ahí está Faces. Mira, y lo pela, ¿eh? Nadie le dice, venga, vamos, muchacho, tú puedes. Lo que pasa es que apenas se están calentando los motores. Esta voltereta y vaya sotón que Faces le propina a este que es el Furia Nazi. Se la repite. Y ahí va una tercera vez. Ah, con ese tremendo enganche, salida entre la primera y la segunda cuerda para el Rudo. Que inmediatamente pone pies en polvorosa. Huye a las tribunas. Y la gente le tiene miedo, mientras que Faces haciendo lo suyo. Arriba del encordado, ahí lo escucha usted. Ahora sí viene con ganas este Mario el Rudo. Ahora sí está contando como si hubiera comido sus taquitos. Ahí está contando el conteo de protección. Vaya usted la redundancia. Tiene 20 segundos cada luchador para volver al encordado después de que salga de él. Viene con este látigo irlandés, Furia Nazi. Abre Faces, que rápidamente se zafa el castigo. Viene con este castigo directamente a la pierna izquierda. Aguanta candela el Rudo. Le pregunta a Mario el Rudo, ¿se rinde o no? Tiene que ser de viva voz. Ahora viene de nueva cuenta el técnico con ese castigo directamente a las piernas. Furia Nazi Jr. se desplaza y cuerdas de por medio. Tiene que romper el castigo. Si no venía la advertencia y el conteo de protección por parte del referee de la contienda. Y ahí comienza con ese grito de ¡sí se puede! ¡Sí se puede! Ya Faces la ve perdida, ya empezó con el sí se puede, apoyarse el solo. Lo que pasa es que se está acordando de la tierra del chorizo, por supuesto, y está invitando para que toda la gente se emocione y grite esto que sí se puede, porque aparte del fútbol en la lucha, vaya que se puede. Ahí tienes la sorpresa, mira, ahí está este que es Furia Nazi pidiendo el apoyo de la gente. La gente se le queda viendo como diciendo, no te me emociones, Nazi. Ese grito de sí se puede, que se lo adueñó el fútbol. Ahí está Faces con ese movimiento, pero el grito nació originalmente en las series mundiales pequeñas allá en Williamsburg, en el béisbol, aquellos jovencitos de Guadalupe, Nuevo León, que se van a ese campeonato ante los Estados Unidos. ¡Vaya por traición este que es Faces atacando por la espalda! A este que es el Furia Nazi, viene con esas patadas voladoras, allá viene el técnico, solamente la simulación y Furia Nazi. Fue a checar cómo está el público, si está contento, si está feliz, si está cómodo para ver la batalla. Hasta la quinta fila se fue este rudo, que se fue para ver si las damitas le pedían algún autógrafo o algunas fotos y nada, se viene que le hagan el antidoping a Faces. Eso fue lo que pidió literalmente Furia Nazi Jr. Viene con ese movimiento hacia el frente. Faces todavía le pide permiso una pierna a la otra para ver qué va. Se viene con ese tremendo enganche sobre este que es el Furia Nazi Junior. Y este dijo que sí que viene fallando el lazo al cuello. Viene el choque y vaya tornillo que le aplica este que es Furia Nazi Junior. Le metió el hombro y lo mandó a volar literalmente. Vaya que le hizo ver estrellitas a este Faces. Pero rápidamente se va a recuperar. Sabemos que los técnicos han recibido mucho castigo y están preparados para ello. Esta patada, traición también en el estómago del Faces. El Furia Nazi lo azota en la entrecuerda. Faces se recupera.
Y ahí está fuera del cuadrilátero. Ve nada más que semejante golpetazo en el pecho. Falló ahí Furia Nazi Jr. Ahora Faces en la tercera cuerda. ¿Qué va a hacer? Viene con el vuelo simplemente con el enganche. Furia Nazi Jr. que se va a la esquina neutral. Faces le pregunta al público qué hace. Ahora falla el lazo, el cuello, el rudo. De nueva cuenta con las cuerdas. Ahí lo va a levantar. Vaya movimiento hacia atrás. Ahí está el golpeteo de Furia Nazi Jr. Falla el golpe al pecho directamente. Dice que es el Faces. Doble la situación. Ahora escala las cuerdas. Segunda, tercera. Viene brincoteando entre las cuerdas. Se acomoda de nueva cuenta mortal hacia el frente que va a terminar con un tremendo enganche. Sobre este que es el Furia Nazi Jr. que ya no sabe ni por dónde le están llegando a patadas en cascada. Fuera del encordado. ¡Ah, ya va! No. Tranquilo. Simplemente nos emocionan. Sabemos que la lucha apenas está comenzando. El público se prende cada vez más en este bellísimo escenario. Es un palenque que normalmente, pues obviamente, recibe pelea de gallos. Ahora es la lucha mexicana, el deporte por excelencia de la familia. Apareciendo, ahí está Furia Nazi Jr. Llevaba el conteo en 14 segundos. Y tendría que subir rápidamente. Viene ahí la Furia Nazi con ese golpeteo directamente a la boca del estómago. Ahora con ese tremendo muslazo al estilo del cavernario Galindo. Toma su tiempo respirando Furia Nazi Jr. Apenas va su reacción. ¡Vaya raquetazo! ¿Qué le hace esta? Al Faces que la manda directamente a las cuerdas. Viene en todo lo alto. El técnico le estrellón de frente. Y ahí lo deposita. Y otros piden otra. Es la porra de Mario. De Mario el Rudo. Esa porra que solamente grita dos otras. Y ya se le va el aire. Ahí están las patadas. En cascada. Este que es el Furia Nazi Jr. que pone pose de luchador. Rudísimo. Ahí está el conteo de protección de Mario el Rudo. Furia Nazi Jr. quería observarlo de cerca, pero Mario el Rudo se entromete y lo va a mandar a la esquina neutral. Vaya que ahora sí nos está sorprendiendo este Mario, ¿eh? Ahora sí está haciendo parejito, como si fuera carretera de las nuevas. El golpete directamente a la cuerda. El alambre ahí, el cable de acero. Que le golpetea en el muslo este, que es Faces, que ya lo llevan a la estrangulación directa a la segunda cuerda, Mario el Rudo. Hace el llamado de atención porque hay cuerdas de por medio. Le está advirtiendo. Tiene que soltar. Si no, vendrá la descalificación. Ahí está bien. Furia Nazi Jr. con ese rodillazo a la frente. Amplio dominador de la batalla. Como se esperaba, literalmente, por parte del Rudo. Sabíamos que esa contienda tenía que detenerse porque siempre que hay cuerdas de por medio se tiene que parar la lucha. Y ahora mira nada más este golpe tremendo. Con el antebrazo, la Furia Nazi recibe a Faces y después le da esta patada en la espalda, otra patada en el pecho, una patada más. Vaya castigo que está recibiendo Faces por parte de este Furia Nazi Jr. Tremendo este Rudo, ¿eh? Tremendo, como debe de ser. Aprovechando la situación. ¡Y qué raquetazo! Y le ganó la risa al Faces. Le ganó la risa y por eso mejor va a ver qué está sucediendo en la tribuna. Tomar aire, tomar un ligero descanso porque la golpiza ya es considerable. Cortesía de Furia Nazi Jr. Ahí está el técnico tomando aire, abriendo la boca, jalando aire. Ahí tenemos a los aficionados que se quieren subir a luchar con este Furia Nazi. Una lagartija o algo así, ¿no? Pues parece una de algo le veo forma a alguien. De algo le veo, sí, que le dé la mano ya después de la golpiza. O sea, dale la mano reconociendo, ¿no? Ahí está, Faces se tarda. Y después el golpeteo directamente a la boca del estómago. Ahí viene. Rápidamente el esquinero viene con el lazo al cuello. Este que es el Furia Nazi lo deposita en la lona. De nada cuenta ahí. La estrangulación directa. El conteo de Mario el Rudo. Y ahí va en tres. No tenía que llegar a los 5 segundos. Pero esta Faices que entró muy sacalepunte. Que yo me los como calientes. Y aquí yo nomás mando. Y le están acomodando una de la que se va a acordar toda su vida. Simplemente está dejando que este Furia Nazi Jr. tenga sus 5 minutos de fama. Ahí está la respuesta de Faces. Mira nada más, bueno, está recibiendo semejante puñetazo en el estómago que lo está dejando con las tripas embarradas en la espalda. Lo azota en la segunda cuerda y ¡voltereta! Hacia atrás que se duele Faces. Golpea la lona con semejante coraje, queriéndose resarcir. Se va a levantar mientras Furia Roja está disfrutando el público ahora. Claro, y hay algunos que le piden otra y otra. Ahí está el golpe. Y ahora de nueva cuenta directamente el pecho. ¿Qué va a hacer con este movimiento hacia el frente? ¡Vaya! La proyección sobre este que es el Faces. Y Furia Nazi Jr. que pierde el tiempo en lo que voltea con el público cuando debería estar rindiendo su contrincante. Ahora directamente
Ahí a la boca del estómago, el golpe con el hombro. Otro raquetazo desde la tercera cuerda. Y otro candado volado que le va a aplicar el Faises, que ya pide paz. Y no le dan como los maderos de San Juan. Que piden pan, más es pan. No, es paz. Aquí pide paz, no pide pan. Y hablando de panecitos. ¿De mujeres y traiciones o de qué? No, de unos panecitos, ahí tenemos. Pero bueno, lo dejamos para el rato. Ahorita que vamos a insultar este castigo, que aunque somos técnicos y sabemos que el Faces se va a recuperar. ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¿Qué te estábamos diciendo? ¿Qué pasa, Israel? Imagínate qué semejante reacción de este tecnicazo el Faces. Y Faces toma vuelo. Allá van las cuerdas. Faces solamente con las patadas en cascada, acomodando de nueva cuenta a Furia Nazi Jr. ¿Se va a atrever a volar? ¡Sí! ¡Lo hace con este angelito! Y ahí quedan los dos luchadores. Abajo del rombo de batalla con el grito de sí se puede. Sabíamos que este Faces estaba dejando lo mejor para el último. Se eleva, pasa por la tercera cuerda y le cae en el pecho a este Furia Nazi, que lo deja de furia. Ahí nada más un poquitito nada más. Tranquilo, esto todavía no termina. Tiene Furia Nazi ingresando bien con esa pata directamente al pecho. ¡Claro que sí, señor! ¡Arriba los rudos! El abucheo del respetable. Es como si fueran aplausos para el rudo. Allá va de nueva cuenta. Faces viene con ese movimiento en las tijeras, pero lo cazó. Ahí está Furia Nazi Jr. Lo tiene. Cuéntale, Mario. 1. Cuéntale, Mario. 2. 2.98. Y cuéntale más rápido. ¿De qué se trata este asunto? Está contando rapidísimo. Ahí está otra vez el raquetazo. Va de nueva cuenta las cuerdas. Viene Faces en todo lo alto. Ahí lo tiene. Cuidado. Ahí se lo va a llevar con esa rana invertida. Con 1. 2. Solamente 2 segundos. Nanay, dice Mario el Rudo. Se enoja este Faces porque ahora sí, cuando el técnico tiene dominado completamente a este rudo Furia Nazi, ahora sí Mario se fue por las calmadas. 1 después de 502, después de 8,258. La otra que nunca llegó. ¿Cómo te quejas? ¡Vaya con ese movimiento! La proyección hacia el frente. ¿Qué va a hacer Furia Nazi? Ya lo tiene. O lo tenía, por lo menos. En todo lo alto, ahora lo tiene. Furia Nazi. Ahí está el pisotón. Va a las cuerdas. Furia Nazi prepara su vuelo. Primera, segunda, tercera cuerda. Va a preparar el vuelo hacia el frente. La plancha en forma de torpedo. Y ahora sí se acaba. 1. Se acaba. 2. Y se va a acabar. 3. Sí, señores. Todos de pie. Ganó Furia Nazi Jr. Ganó el rudo. Y comenzamos bien esta contienda. Pues no solamente fueron 5 minutos de fama, fueron como unos 15, nada más. Y con esto nos vamos a la pausa comercial con el triunfo de este rudo Furia Nazi Jr. Continuamos en esto que es Y Sigue la Lucha. Niños en la calle. ¿Te gustaría apoyarnos? El Puente de los Niños AC. Donativos en especie, alimentos, ropa, juguetes, artículos escolares. Donativos económicos al teléfono 1589-2959. Depósito bancario al número de cuenta 163-8231-5 de ICSE. A nombre de El Puente de los Niños AC. El periódico gratuito con la mayor cobertura. Seguimos creciendo. Llegamos a 34 municipios de Jalisco. Periódico El Gratuito. En 200 puntos en los centros de los municipios. Periódico El Gratuito. Directo a su automóvil y en 148 tiendas 7-Eleven. Señoras y señores, con esto que es Y Sigue la Lucha, y aparece el ídolo de las damas, el hippie, seguido por este que es el demonio rojo, la pareja de rudos, y este es el suyo, señor Galindo. Este es el sensacional Azteca de Oro, acompañado nada menos y nada más con otro grande de la lucha libre, otro grande técnico, Índigo.
Bueno, vamos a ver de qué cuero salen más correas. El índigo que presume fortaleza. ¡Ah, caray! ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a este hippie? Entró muy impulsivo a esta batalla. Lucha de pareja, lucha de relevos sencillos. Ahí está el demonio rojo contra la corpulencia de este que es el índigo. El agente inmediatamente con el débil apoyando al índigo. ¡Y ahí está! Dice el demonio rojo. Ahí está su índigo. Ahí tenemos en el centro de este ring a Mario, que cuenta uno. Ahí está el hippie metiéndose una vez más. Sabemos que los rudos por montoneros los conocemos. Se está quejando fuertemente el índigo porque el hippie, vaya que tiene que esperar su turno. Ahí lo está esperando Azteca de Oro, que le trae ganas. Él lucha en parejas, ¿verdad? Son dos contra dos. Dos contra dos, no, si dos contra no uno. El hippie no hizo más que ayudar a su compañero. Yo no sé qué le ven de malo que el hippie pueda meter. Mira qué amable me resultó este hippie, ¿eh? Él es... Vaya, tiene ese espíritu del compañerismo. Hablando... La gente les pidió beso. ¿Beso de quién? Ah, de entre los rudos. Por supuesto, viajante entre ellos. No, yo no le hago a eso todavía. Pero bueno, vamos a ver. Ahí está el índigo, lo derriba por parte del demonio rojo. El castigo directamente a la pierna. El hippie le da instrucciones, lo apoya a su compañero, le echa porras. El índigo sale bien librado con esta patada. Y ahí va el hippie de nueva cuenta. Mario el Rudo estaba distraído. Ese ya no es problema del hippie. Si Mario el Rudo voltea, ahí a ver quién viene o si hay alguna muchacha. ¡Épale! Ahí está. Y el índigo lo ataca por la espalda. Tampoco eso es válido, señor. Por supuesto que se vale, porque el hippie, mientras estaba ahí deleitándose con las chicas, llega el índigo y le dice: ¡estate quieto! Aquí vienes a luchar, no vienes a volarte. Y por cierto, cuando dijiste que estaba el ídolo de las damas, ya te iba a decir: yo no voy a luchar, mi estimado Israel. No. Dale gracias a Dios que no. Sí, no, imagínate. No, tú y yo arriba del ring seríamos nada, simplemente nada. Porque la condición que tienen estos hombres y la preparación física, créanmelo, no es cualquier cosa. Son muchas horas de entrenamiento, de fortaleza. Ahí está el castigo del índigo sobre el brazo. Azteca de Oro se quiere meter bien, Mario el Rudo. Lo contiene y el hippie aprovecha. Y después, la churro señal que aparece por parte este que es el hippie. El índigo va a reclamarle. Y el hippie ahí se hace así como que, ¿y tú qué? ¿Qué onda? Ahí está, y ahí está el demonio rojo. Nada más. Traición ya lo tienen. Pura. ¿Cuál traición? ¿Cómo que lo...? ¡Cuidado! Se equivocaron. El hippie y el demonio rojo se encaran. Después el índigo se encarga de ellos dos. Patada va, patada viene. Escala las cuerdas el índigo. Segunda, tercera con este movimiento. Doble evolución con este enganche. La gente se emociona, la gente está con el técnico. Demonio rojo y el hippie quieren avanzar sobre esta batalla. El índigo falla en los rudos de nueva cuenta. El índigo se está dando un festín. Viene con esas tremendas pinzas, mandando fuera del encordado este que es el hippie. El demonio rojo falla y el índigo aprovecha sus 5 minutos de fama, porque después le van a ir una tremenda golpiza. Ya lo tienen ahí. Viene con ese tremendo enganche. La gente está con el índigo y este se emociona. De nueva cuenta el índigo, solamente la finta que quiere volar. Cabriola y media. Levanta las manos. Y el público que se le entrega a este que es el índigo. Exactamente, sabemos de la enorme calidad de índigo. Ahí lo cegó, boca abiertos a este hippie demonio rojo, que no supieron por dónde les llegó. Le están preguntando al público que se anotaron las placas. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Es entrada espectacular! Que lo dejan a medias. Vaya movimiento, ingresó el Azteca de Oro. Desde la tercera cuerda dijo el hippie: paz y amor, pues toma con esas tremendas patadas. Y ahí está el ídolo de las multitudes. No lo puedes negar, el hippie. Ese es la bailecito, onda. Ese bailecito. Y esa cabellera con. Señora. Ándale, ya le dio beso al Azteca de Oro. Te estoy diciendo. La gente pedía beso y ya se lo dieron al Azteca. Y ahora lo tienen, lo van a tomar del cuello. ¿Qué va a hacer el hippie? Vertical e invertida, viene con ese movimiento. Ahí lo tiene con ese estallón de frente el Azteca de Oro, que apenas entró y se está llevando una tremenda golpiza. Y el hippie con ese bailecito, ya con el codazo en reversa sobre este que es el índigo. Para los dos tiene. Hay mucha vitamina. Con este que es el hippie, turno de ingreso para este que es el demonio rojo. Mario el Rudo como que no vio, hay que decirlo de esa manera. Viene con ese tremendo lazo al cuello, deposita en la lona a este que es el Azteca de Oro, que ingresó, ¿para qué? Para que le pusieran una santa de aquellas.
Para no que ha le pusieran, visto la suya. Para que le pusieran una trampa de aquellas. Este Mario que siempre hace como que no ve cuando son los rudos. Enojan a los técnicos porque inmediatamente los detiene. Esto se tiene que invalidar. Son dos por uno, las cuerdas están de por medio. Ahí le están queriendo arrancar esta máscara azteca de oro. No lo lograron, para fortuna de todas sus fans. Ahí lo estaban mordiendo los dos rudos. Como siempre ellos trabajando en equipo. Como debe de ser. Ahora el hippie, segunda, tercera cuerda va a venir. Con ese castigo directamente al brazo de este que es el Azteca de Oro. Que se queja amargamente y se retuerce. En este rombo de batalla de 6x6. Y vaya castigo que está recibiendo el Azteca de Oro. El Índigo pudo con los dos por un momento. Y ahora lo depositan en la lona y dicen, mente, come and you pa' acá, le ahora dije. Sí, muy salsa, Índigo. Muy salsa. Eso lo sabemos. Mira nada más lo que está pasando. ¿Qué pasó? Mario el Rudo una vez hizo? Más atiende a Índigo. Lo Yo detiene, no lo detiene. Yo no vi nada. De verdad que no vi. Hay que acercarse un poquito más. Ah, ahorita. Yo no vi nada. Ahora pronto ahí está el demonio rojo cargando a este que es el Índigo. La va a depositar en la lona. El hippie, segunda, tercera cuerda. Se va a elevar, se sostiene. Cuidado, hippie, ey, cuidado, ey. Hippie, se le mueven las cuerdas. Le tiemblan las piernitas, mira nada más que parecen dos fideos. Todos charrasqueados. Viene con ese mortal hacia el frente, bien hecho por parte del hippie. Cuéntale, Mario, uno, dos. No, señor. Aquí mandan los rudos. Y hasta que ellos quieran, se va a acabar la batalla, le... La Azteca de Oro quería ingresar y ya me lo mandaron a volar. Ese Azteca le ha ido como en feria en esta batalla. No da uno y los chiquitines ya protestando. Ahí sobre la golpiza que le están poniendo a sus técnicos. Y una vez más al 2 por 1, montoneros como ellos solamente lo saben hacer. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tremendo raquetazo! Le asestan a la Azteca de Oro. Este hippie que cada vez nos sorprende más con algunos movimientos medios extraños. Me gusta el hippie, se es tu está ídolo. Rompiendo yo las uñas. Sé. Yo sé que es no, tu no, ídolo. No. Disfrutas verlo luchar. Lo que pasa es que me recuerda a una que sí era mi ídola, Daniela Romo, con esa cabellera. Imagínate nada más. Solamente le falta cantar Celos, Celos. Saludos a Daniela Romo. Estaba en un proceso difícil. Pero ahí está saliendo adelante. Viene con esa tremenda guillotina este que es el hippie. Sobre este que es el Azteca. ¡Cuidado, hippie! Vaya que le trae coraje a este que es el Azteca de Oro y se nota en serio. ¿Cuál es el ejemplo que le está dando a los chiquitines que ahí están abarrotando este escenario aquí en Arandas? El ahí demonio viene. Rojo. El cambio ahí de zafeta, claro que no se puede. No, señor. Claro que se puede meter. Mira nada más. No había salido, ya una salió. Vez ahora más. Sí ya. Una tras otra, tras otra, tras otra. El Mario el Rudo. Debería de ponerse máscara en Mario. Mario el Rudo, señores, mejor conocido como Pedro Picapiedra, como Don Francisco. ¿Qué dice el público? Le gritan a Mario el Rudo, lo van a mandar al Índigo. De un lado al otro, le sirve de los rudos, allá va el hippie. Viene con ese codazo en reversa. Turno para el demonio rojo, que también viene con esa rodilla directamente al pecho. Y el Índigo simplemente cae y da la cara a las lámparas. El hippie y el demonio rojo haciendo lo suyo. Vaya que han demostrado que tienen calidad luchística. Ingresa la Azteca de Oro que, bueno, ya ingresa como mareado, doblado, ya casi rendido. Porque le han puesto una tremenda golpiza al hippie. Ahí va por la máscara de una vez de la Azteca de Oro. Estos dos se traen ganas. Él le quiere romper esa máscara de dudosa calidad. Más que romperla, yo creo que son otros besitos coquetones. No, ¿cuál? De este hippie. Que el Azteca no le hace caso y vaya que él se enfurece. Semejantes patadas cuando el Azteca está de cabeza en esta que es la esquina. Es una esquina neutral, pero más bien es una esquina ruda porque solamente una queda técnica. Ahí está el Índigo. Les va a poner las cosas como son, los puntos sobre las íes. El demonio rojo y el hippie quieren ahí engañar una vez al Índigo. La mano. Ah, mira. ¿No se la quiso dar? No alcanzaron ni a engañarlo siquiera porque Mario otra no vez. No se la quiso dar, apareciendo Mario el Rudo haciendo bien su trabajo. Por lo pronto, esta proyección la pasa de en todo lo alto sobre este que es el Índigo, que se queja amargamente de la espalda baja de la zona lumbar. Y el hippie también haciendo su chamba, haciendo lo suyo para ganar esta batalla. Ahí van a llevar al Índigo. Lo depositan en la lona. ¡Viene el vuelo a la plancha del demonio rojo! ¡Uno, dos! No, 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 todavía no. Todavía no, y Mario el Rudo se molesta porque cero y van dos. Que lo hacen contar. Y el hippie haciendo su show.
mostrando esa cabellera, ese carisma. Ahí está buscando. Iván con ese golpeteo al muslo posterior. ¿Sí? Está buscando el grito de la gente, no lo encuentra. ¿Cómo no? Desesperado, esquina tras esquina, lado tras lado, buscando el apoyo de la gente, no lo encuentra. Y hace como que se alza la cabellera para disimular. Su mamá ahí sí que se lo cuida, este que es el hippie, ¿eh? Ahí vamos está a ver la reacción de los técnicos. Vas a ver. Ahí está la gente comienza con el grito de Azteca, Azteca, Azteca. Y el hippie dando vueltas, mostrando esa cabellera. El Azteca se distrae. El hippie bien lo aprovecha, atacándolo directamente al cuello. Y el hippie que se mete de lleno con la gente y también con el Azteca de oro. Lo tiene el screen neutral. Ahora sí, directamente el golpe con la cabeza, la boca del estómago. Ahora van de un lado al otro. Ahí lo tiene el esquinero. Vaya rebote que da. Allá va el hippie. Viene, lo detiene y después ese raquetazo. Que sonó sabroso en los micrófonos de ambiente. Instalados estratégicamente en este rumbo de batalla para que usted no pierda detalle. Esta lucha libre a través de Canal 8, cortesía de periódico El Gratuito. La gente no entiende de razones. Están viendo cómo le está yendo la Azteca y lo siguen apoyando. A ver a qué horas. Lo que pasa es que la gente sabe, ahí está la respuesta. Mira nada más, qué sabrosa respuesta de Azteca de Oro. Le hace manita de puerco a ese hippie, se sube a la tercera cuerda, baila, lo saborea. Cuidado. Y semejante voltereta. Vaya azotón delicioso de este Azteca de Oro. Lo burla, se retuerce en los aires y brillantes tijeras voladoras que lo obliga a abandonar este cuadrilátero. Con ese helicóptero que le aplica bien a Azteca de Oro, que se emociona. Se emocionan los técnicos. El hippie tiene que ir a descansar a la tribuna. Ya mejor se sienta a ser un espectador más. Ahí está el demonio rojo con este crush sobre este que es el Azteca de Oro. Va a buscar la rendición. Esos tirantes a los brazos. El índigo. ¡Ey! Dos contra uno. Es labor de equipo. Dos contra uno. Trabajo en equipo. Pero los técnicos son hijos de la vela perpetua. Ellos no pueden hacer nada mal. Lo que pasa es que los técnicos saben perfectamente que la técnica es pura y ahí está la demostración de Índigo. ¿Qué tal? Solamente Daniel Arrumo que diga, el hippie se mete y le da semejante patadón ahí en la cabezota a este Índigo que lo obliga a soltar al demonio. Solamente así lo pudo soltar. Allá viene con esta de a caballo. La llave predilecta del santo ingresa de metiche. Eso. Este que es el Azteca de Oro. Trabajo en equipo. El castigo. Ah, trabajo en equipo, ahora sí se le llama. Sí, trabajo en equipo. Cuidado. Buena labor. El Azteca de Oro prepara el castigo para este que es el hippie. Pero viene el demonio rojo. Aprovecha la distracción de este que es el Azteca de Oro. Cuidado. Cuidado, el demonio rojo y el hippie están distraídos. Y el Azteca de Oro puede aprovechar la situación en cualquier momento. Fallan con el doble lazo al cuello. El Azteca de Oro hace solamente la finta. El Índigo con la plancha es de la tercera cuerda. Ahora viene el Azteca con esa mini plancha. Los rudos tienen que levantarse, tienen que sacar la casta, tienen que salir adelante. Ahí está el Índigo. Viene con la doble evolución, doble lártigo irlandés sobre estos que son un par de rudos. Ahora van directamente y van a ser un castigo planeado, pero viene el raquetazo en todo lo alto. Ahí tenemos la respuesta de estos rudos de un lado a otro. El técnico, el rudo, vaya que están dando espectáculo aquí en Arandas. Ahí tenemos una vez más el azotón por parte del demonio y del hippie. Doble desnocadora. Índigo. Uno, dos. Solamente dos. Y solamente dos. No se me emocione. Doble desnocadora que habían aplicado. El grito de sí se puede por parte de la gente. Que es poquita que le va a los técnicos, nada más. Son como 10 que todavía no saben de lo bueno de la lucha libre. Viene, fallan ahí la evolución los rudos. Viene con esas estacas directamente al cuello de este que es el Índigo. Solo el demonio rojo lo tiene con espalda plana. El Azteca de Oro, ¿qué va a hacer? Solamente el vuelo. Mario el rudo cuenta 1, 2 y ¡fuera! 3. Fuera el demonio rojo. Mario el rudo 1, 2, 3. 300 años tardó Mario el rudo, pero finalmente los técnicos Azteca de Oro e Índigo se llevan la batalla. Los técnicos ganaron. En esta función aquí en Arandas se emparejan los cartones. Ganan los técnicos, como debe de ser. Y vamos a la pausa comercial. Regresamos con más de esto que es Y Sigue la Lucha. Ganan los técnicos, muy a mi pesar. Pausa, regresamos. Y
El periódico gratuito con la mayor cobertura. Seguimos creciendo. Llegamos a 34 municipios de Jalisco. Periódico El Gratuito. En 200 puntos en los centros de los municipios. Periódico El Gratuito. Directo a su automóvil y en 148 tiendas 7-Eleven. Ya no más niños en la calle. ¿Te gustaría apoyarnos? El Puente de los Niños AC. Donativos en especie, alimentos, ropa, juguetes, artículos escolares. Donativos económicos al teléfono 1589-2959. Depósito bancario al número de cuenta 163-8231-5 de ICSE. A nombre de El Puente de los Niños AC. De regreso, señoras y señores, con la batalla estelar. Esta función. Apareciendo la tripleta de los rudos, el sádico Demonio Maya y su ídolo, señor Galindo, César, el Torito Dante. Ahí tenemos a este del bigotito, que vaya que se va a ver una vez más las caras con este sensacional luchador que lo vemos entrar, el Phantom. Se hace acompañar con el ídolo de todos los niños, Sky Kid, y por supuesto Smaker, completa esta tercia. Ahí está el sádico Demonio Maya y César Dantes en contra de Sky Kid, Smaker y el Phantom. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, como ya le hemos dicho en muchas ocasiones. Este Phantom de rojo en contra de César el Torito Dantes, ya se traen un pique que podría derivar en un máscara contra cabellera. Hemos visto, mi estimado Israel, amigos que nos acompañan aquí en el Canal 8 de Telecable, inolvidables contiendas entre estos seis luchadores. El sádico, este Demonio Maya y el Torito Dantes contra Sky Kid, Smaker y Phantom. Inolvidables contiendas que nos han regalado. Vaya que esta, sabemos que no va a ser la excepción. Ahí está la presentación de la tercia técnica. Y acá los de las máscaras raras. Esa, le gusta la onda de los cuernos a estos, ¿no? Al Sky Kid. Ahí está, mira. Lo que pasa es que son espectaculares. Este que es el Smaker, el Sky Kid. Y ahora el Phantom, como tú bien lo dices, de rojo. Va a pantallar a todos los de Arandas. Por supuesto que los fanáticos, los chiquitines, toda la familia. Le va a gritar, ese de rojo, ese de rojo. Y espero que le vaya bien. ¿Qué el de rojo qué? Que le vaya bien. Ah, yo dije, ¿no? ¿Eh? Te avientas unos bandazos que ya no sé si hacerme más para allá o hacerme más para acá. Pero bueno, ya este que es el Phantom que se quita su playera de periódico El Gratuito. ¿Qué le pasa a Mario que se la quiere quitar? Lo que pasa es que le gusta tanto la playera del periódico El Gratuito que se la va a pedir. Aquí tenemos la primera caída. Mientras Mario se pone la playera del Gratuito, que la quiere autografiada ahí del ingeniero Luis Everardo, papá, y por supuesto del chiquitín, Alvin Luisillo, que está aquí atrás viendo cómo le quieren también quitar la playera. Ya le dio risa el chiquitín, ¿eh? Bueno, saludos a todo el equipo de trabajo, camarógrafos, productores, directores, editores, toda la gente que hace posible que usted pueda ver estas batallas. Comenzamos la primera caída con este que es el Sky Kid en color amarillo pollo contra este que es el Demonio Maya. Bonita vestimenta, bonita máscara, este que es el Demonio Maya. Bien Sky Kid, ahí está en el castigo directamente a la pierna, pero bien también el castigo que se deriva y que se quita bien este que es el Demonio Maya. Dio el lado al otro van ahora directamente la palanca al brazo, diferencia en la corpulencia, en la musculatura de este que es el Demonio Maya. Sky Kid aprovecha en la lucha a ras de lona. A la antigüita, uno contra uno. Como le gusta. Escarceos. Como le gusta a Sky Kid luchar. Este muchachito que vaya que tiene mucho trabajo en el gimnasio. Ahí le está haciendo manita de puerco. Le da el torniquete en el brazo izquierdo. Se lo devuelve este Demonio Maya. Y esta voltereta sensacional de Sky Kid que lo azota con este candado.
sabrosito. Un enganche, podríamos derivarlo de esa manera. Y está Sky Kids pidiendo el apoyo del respetable. La gente pide otra por parte del Sky Kids. Vamos a ver si nos regala uno de esos vuelos excelsos, maravillosos y sublimes que sabe dar este joven gladiador. Viene ahí, buscaba el enganche, pero el azotón de frente ahora sí consigue el enganche sobre este que es el demonio maya. De un lado al otro, ahí lo deposita la lona. Este que es el demonio maya viene con ese helicóptero, esas tijeras, este cortesía de Sky Kid. Allá va el rudo, otra vez el derribe, buscaba de nueva cuenta ahí las espaldas planas, sin embargo no la consigue. Derribe va, derribe viene, matching cuerpo y medio de los dos de frente, las miradas penetrantes y sacan sus fierros como queriendo pelear. Ahora sí les dedicamos tres bravos, bravo, bravo, bravo a este par de luchadores, que esto es lo bello de la lucha libre. Por supuesto que sabemos que sus raíces están en la lucha greco-romana romana, y cuando se ponen a luchar así, estos vaya que nos dejan sabor de boca. Excelente, mi querido Israel. Ese es el estilo de la lucha olímpica. César el Torito Dantes le levantó la mano como si fuera el triunfador al demonio maya. La gente pide besos, los rudos hacen caso omiso de la petición del público. Comienza ahí. Estos rudos vaya que se quieren dar besos. No. Y ahí vas, ¿verdad? No, tú. No, ¿yo qué? Ya estabas ahí en la esquina. Vente para acá. No, para nada. Viene con la toma del referee este que es el sádico sobre el Phantom, que rápidamente contesta con ese candado. Ahora la medición de fuerza. Bien, ahí la palanca al brazo, cortesía del Phantom. Otra vez la palanca al brazo y termina por el derribe. El castigo sobre este que es el sádico. Ya viene vestido de color pistache. Ahí estaba la cuerda de por medio. Bien, Mario el Rudo haciendo su chamba como debe de ser. El grito de los que no saben de lucha libre. Técnicos. Ay, sí, vamos a ver. Mira, ahí tenemos a la porra de los chiquitines junto a la porra del gratuito. Les recordamos que estos eventos son 100% gratuito. Son 100% para la familia. No se deje engañar. No se cobra un solo peso. Sí, que le dé la mano. El Phantom le pide permiso, una mano. Para ver si lo hace o no. El Phantom, no. Ojo que le pidieron la mano, ¿eh? Y no respondió bien. Rápidamente, con ese salto el Phantom. Ahí, el sádico lo espera. Viene con ese tremendo enganche el Phantom. Lo manda a las cuerdas directamente. El sádico se levanta. Phantom lo va a aprovechar con ese impulso. Va a venir con esa tremenda catapulta que le da la vuelta al mundo. Ahí lo deposita de nueva cuenta en la lona. El Phantom está emocionado. La gente le pide otra y otra. La salida de bandera. El sádico se golpea el pecho pensando que el Phantom ya cayó fuera del encordado. Voltea, lo observa. Le golpean el estómago. Ahí le bloqueaban el golpe. Viene el Phantom desde la tercera cuerda con ese tremendo enganche. Salida en mantequilla de ese que es el sádico. Phantom solamente amenaza con el vuelo. Sí, dice el sádico. Después de ver esa mole tremenda, mejor se quitó. Lo que pasa es que le dio su chocolatito. Porque como que pidiéndole la mano. Imagínate el sádico de verde y le pide la mano. Eso no puede dar en la lucha libre. Ahí está el Phantom, por supuesto, dando muestras de su técnica. El sádico se quedó viendo estrellitas. No saben cuál de los tres se va a meter a luchar porque dicen, estos tres nos van a ganar. Tenemos que disimular un poquito. El del bigotito ahí no sabe ni qué onda, ¿eh? Ahí está el sádico. Y de morado. Levantando las manos, están dando instrucciones. Entre los tres rudos, la gente comenzó con que tienen miedo. ¿Quién les va a tener miedo a esta tripleta de técnicos? César, el Torito Dantes. Que le pide al respetable que guarde silencio. Y estos responden con el grito de fuera, fuera. Luego los técnicos poniendo el desorden. Lo que pasa es que están apoyando a esa gente hermosa. Que sabe que los rudos... Vámonos, sí, ¿cómo que no? Tienen que hacer eso. No, fuera, falta fuera, de respeto, fuera. Así no se puede trabajar. ¿Cuál falta de respeto? No, y que les gritan fuera, fuera. Que tienen miedo y que no sé qué. No, pues así no se puede. Se están yendo, imagínense nada más este público que se queda atónito al ver que los rudos ahora sí que no están dejando lugar a dudas. Ellos solamente de montón lo pueden hacer. Ahí está Mario el Rudo con el conteo de protección. A la espera del regreso de alguno de los tres rudos para que se pueda romper ese conteo. Pero mira, si llega a 20, contando. Se acaba la caída. Si llega a 20, yo creo que vamos a llegar primero a nuestra casa que este señor a 20. No, ya viene César el Torito Dantes. Ahí está también el demonio maya.
Este que es el sádico, ya los tres van a regresar y ahí está el público todavía metiéndose con ellos. Pero esto es pura y simple estrategia para distraer a los técnicos y así poderse llevar la primera caída. Está el Torito Dantes en contra de este que es el Smaker, ambos en el centro de batalla. El Torito Dantes preparando la estrategia. ¡Vaya raquetazo! Y sí, aquí está el papá, César Dantes. ¿A quién le mandamos? Ah, yo pensé que Apolo. A toda su familia. No, no, no. Apolo ya está retirado de la lucha libre. Ese sí es el César Dantes ya se había retirado también. Sin embargo, regresó para castigar a técnicos como este, que es el Smaker. Ahí lo tienen todo lo alto. La gente comienza con el grito de técnicos, técnicos. El Torito Dantes mira como si trajera un costal de papas. Literalmente. Así levantó el Smaker, lo depositó en la lona y te vio cara así como de espanto. Ya te dio miedo, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo dije, lo único que le falta es que empiece a cantar Amorcito Corazón. Ya, no. Y ahorita vas a decir bichorreada y no sé qué tantas cosas. No. Así déjalo mejor. No, tranquilo. Yo sé que tú te mueres de ganas de cantar. Vamos a mandar algún concurso o algo porque tienes talento. Bueno, ahí está el castigo. Volvemos a lo que nos truje, chencha. Esto que es la lucha libre. Ahí está Smaker que prepara un movimiento hacia el frente con ese candado volado sobre ese que es el Torito Dantes. La gente se emociona porque el técnico trata de despertar. Levanta las manos, pide otras, echa porras, él solo. Pero así le va a ir ahorita. Mario el Rudo sonríe junto con este que es César el Torito Dantes. Que queda así como que a ver, chamaco irrespetuoso, mira lo que te espera. Mostrando, ¡pura vitamina! Ahí está mostrando sus miserias. No seas envidioso. No seas envidioso. No, lo que sí es fascinante. Porque se nota que tú vas al gimnasio, ¿verdad? Ah, por supuesto. No más que no entras. Me quedo ahí afuera solamente observando. Para esperar a los luchadores y pedirles un autógrafo, sobre todo a este. Al Torito Dantes. Maker y al Sky Kid. El Torito, fíjate que sí, así como luchador sí lo admiramos, pero. A mí me dijeron precisamente que tienes un póster en tu cuarto del Torito Dantes. ¡Niégamelo! No, lo que pasa es que también me gusta la fiesta brava. Ajá. Por supuesto, y. Ajá. Se van con la finta. Ajá, sí. Ahí tenemos a este del bigotito que se le queda viendo al Smaker. Ahí está el duelo y lo gana el Smaker. Este apoyo de la gente, estos chiquitines que se levantan. Aunque se levantan los tres, mira, ni los tres logran un grito. ¿Cómo no? ¿El abucheo? Ah, el bú. Y ahí están estas pequeñas que están voladas con los técnicos. Y dice Smaker, ¿ya ves? Y dice el Torito Dantes, a ver, mira nada más la caricia que le acaba de poner al Torito Dantes. Que simula dolor, pero vaya el raquetazo, ahí está. De un lado al otro, raquetazo viene. Smaker rápidamente va con ese movimiento medio cangrejo ahí. Sin embargo, viene, aparece el demonio Maya. Y este que es el sádico para romper el castigo. Allá van los dos técnicos, el Phantom y el Sky Kid. Fallan con las patadas voladoras. Cuidado, a los técnicos les puede costar muy caro esta situación. Ahí está el sádico, también el demonio Maya. Se ponen de acuerdo, los van a estrellar de frente. No, les falló la estrategia, fue quien le lazo el cuello. Ahí está Phantom y Sky Kid, los dos a las cuerdas. ¡Vuelo mortal hacia atrás! ¡Cuidado! ¡Los tienen! Mario el Rudo cuenta. ¡Uno, dos, tres! ¡Fuera! Era solamente de esperar unos cuantos segunditos más para que los técnicos se impusieran, por supuesto, con esta enorme calidad. Ahí tenemos a Smaker, Sky Kid, y a este que es el Phantom ganando la primera caída. Ahí está la primera caída, que se la llevan con mucha fortuna, hay que decirlo. Con mucha fortaleza. El Sky Kid. Y este que es el Phantom. Ajo la música de Queen. Se llevaron la victoria. Esta tripleta de técnicos. Pero en la segunda caída van a cambiar las cosas. Van a cambiar tanto que los técnicos se van a subir a la tercera cuerda. Les van a dar su chocolatote a estos técnicos, a estos rudos, mejor dicho. ¿A ver? Y van a ganar. Lo que pasa closet. Es que me emociono tanto que técnicos por aquí, técnicos por allá, técnicos por acullá. Y volteo por todos lados y los rudos nada más no se ven. Bueno, ahorita se van a ver los rudos. Allá va el Sky Kid. Vaya con el lazo al cuello que estaba fallando ahí. El demonio Maya ahora sí reparte candela por todos lados. Y se armó la gorda. De una vez. Ahí está César Dantes metiendo. Con ese empujón a este que es el Phantom. El Sky Kid sufriendo las de Caín bajo
las manos de este que es el sádico. Y también el demonio maya. Turno también para el Smaker. Los rudos se cansaron. Pero basta. Vamos a acabar de una vez por todas con esta tripleta de técnicos. Ahí está el Phantom sufriéndoles de caín. Y este que es el sádico le va a quitar la máscara al Smaker para mostrarle al mundo el rostro de este técnico. Eso no se vale. Sabemos perfectamente que no se vale. Primero, está en las cuerdas. Segundo, le quiere quitar la máscara. Tercero, están de montoneros. Y oye, mi estimado Israel, ¿por qué le dices así al torito antes? ¿Cómo? Dijiste, ya se armó la gorda. No. ¿Qué pasó? Se armó la gorda, se armó la gresca, se armó la cámara húngara después ese codazo que dejó en la lona este que es el Sky Kid. Y el sádico metiéndose de lleno con la gente. Desesperados los técnicos buscando el apoyo de la gente, pero nada más no llega. Ahí tenemos al torito haciendo un intento de levantar el Sky Kid. Lo logra. El intento. Y vaya azotón. Qué desparramada de espaldas. Y ahora, cuidado, porque van a venir las estacas. Ahora este que es el Sky Kid, que dice que no. Y ahí están. A los aductores directamente. Sobre este que es el Sky Kid, que rapidito salió. Eso es tremendo castigo. Viene el demonio maya. Sobre este que es el Smaker. Y andaba el Phantom de Metiche también. Ya le dieron. Hasta para llevar. El demonio maya tiene para los dos. Después, con ese movimiento medio extraño, derriban al Phantom. Y el demonio, el sádico, hace equipo para golpear este que es el Smaker. Vaya patadas en cascadas. Es el torito Dantes. Dominio total. Dominio absoluto de los rudos. Que se dan tiempo hasta de platicar entre ellos. Ver qué onda. ¿Cómo van a ganar la batalla? Porque los técnicos ya no dan batería. Lo que pasa es que están decidiendo si van a continuar con la misma estrategia que les duró 2 minutos. Pero estamos esperando, mira, que este Phantom se está dejando castigar por pura estrategia. Esta voltereta y azotón a la lona. De parte de los técnicos. Vamos a dejarlos castigar. ¿Sí? Es para hacerles sentir que están triunfando los técnicos. Ajá. Ahí está, mira, este Índigo. Está ahí presumiendo su playerita color. Está padre, ¿no? Pues sí, no, sí. Yo no me la pondría ni siquiera un domingo por claro la tarde. Me gusta la meleta este, que es el sádico. ¿No te gustaría esa playera como para irte a pasear los domingos? No, por supuesto que no. Ahí el Sky Kid sufriendo las de Kael. Lo dejan directamente en las cuerdas. Le abren el compás y va a venir el sádico. Que agarra vuelo y viene con esas tremendas patadas sobre el muslo y la gente guarda silencio porque a sus ídolos le están poniendo una tremenda golpiza. Es simplemente estrategia. Miren, vean nada más. Vaya lazo al cuello. Eso. Ahí está la estrategia. Nos y dejó le abrieron esperando también la el reacción. Compás. Allá viene este que es el demonio maya vertical invertido. Va a venir con ese guerrero especial. Tremendo sentón. Y así lo patentara el último guerrero, el luchador de otro nivel. Y vaya movimiento, la gente todavía cree que sí se puede. Ingresó el Phantom, tremenda nalgada que le acaba de asestar este que es el torito Dantes. Ya tienen al Phantom. El demonio maya escala las cuerdas. Y va a venir con este crush, depositando la lona a este que es el Phantom. ¡El vuelo espectacular del demonio maya! Cuéntele, 1, 2, 3. Fuera el Phantom. Faltará uno más. Viene con ese castigo. ¡Vaya gira del sádico! Y no se va a levantar mañana. 1. No se va a levantar mañana. 2. Nunca se levantó. 3. Fuera 2 técnicos. Y señores y señores, me enorgullece decirlo. ¡Ganaron los rudos! ¡Ganaron los rudos! Esta lucha se empareja. En la segunda caída, los rudos se llevaron la victoria, aunque a usted le sorprenda, por supuesto que en la tercera. ¿Qué le va a sorprender? Porque los rudos ganaron, imagínate. Los rudos son mucha pieza, señor. En esta tercera caída, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Los técnicos, por supuesto, que van a reaccionar. Ahí están arriba del ring. Ahí está Sky Kid retando a este torito. Que esto ya lo tenemos muy visto. Este torito siempre se hinca, como que haciéndole de muy pobrecito, mientras el demonio maya llega y le somete semejante patadón a este Sky Kid. Lo agarra y esto es contra las cuerdas. Le está aplastando el gote. Le pone la pierna derecha encima de la cabeza. Vaya castigo, y esto se tiene que invalidar. ¿Quién te dijo? ¿Dónde dice? Se dice, ¿cómo?, que siempre que hay cuerda de por medio se tiene que invalidar la acción. No, no es cierto. Por supuesto que no, sí. No, no. No inventes.
reglas para defender a sus técnicos. Viene con este arco del triunfo. Ahí está al Sky Kid y el grito de no se pudo, no se pudo. Y el público responde que sí se puede. Tiene mucha fe esta gente en Sky Kid, en el Phantom y en el Smaker. Allá va el Phantom. Viene con tremendo lazo el cuello. Lo deposita en la lona de cara a las lámparas. Y ahí está, dice el sádico, que no se puede. Turno para el Smaker. La gente comienza de nueva cuenta con el grito de técnicos, técnicos. Y ahora va donde fue a dar el Phantom. Con ese golpe directamente a la boca del estómago. El castigo de los rudos sigue siendo ejemplar. Allá van de nueva cuenta. La proyección en todo lo alto. Sobre este que es el Smaker, que ya no siente lo duro, sino lo tupido. Para eso me gustaban los rudos. Como siempre, montoneros. Mira, ahí está el torito agarrando de la máscara al Smaker. Se están repartiendo a ver quién le va a dar el castigo. Lo eleva, lo pone en los hombros, en todas las alturas. Se está preparando un semejante azotón. Y la gente le grita fuera mientras le aplica el crunch. Semejante patiza. Y eso lo vemos en cada esquina. Eso no se debe de dar en la lucha libre, Israel. ¿Dónde dice que no? En la técnica, en el ejemplo de los niños. Pero ellos no son técnicos, ellos son rudos. Y a los niños que no hacen la tarea, que no hacen caso en su casa, esos son los niños rudos, tienen un gran futuro. Mira, ese torito tiene buena voz, ¿eh? No, claro, no se puede. Turno para el Sky Kid. En todo lo alto, él dice que no. Dice que no porque ya sabe la que le espera, la depositan en la lana. Y ahora sí, patada va, patada viene, que sí, que no, que cae un chaparrón. El que están bailando el jarabe tapatío este que es el Sky Kid. Ya no sabe ni por cuidado. Ahí el torito Dantes también le enseñaba la suela de las botas a Mario el Rudo. Descalifícalo, Mario. Haz su trabajo y descalifica a este torito. Ahora viene el turno para el Phantom. Que lo jalan de la máscara la gente aquí de fuera a fuera. Allá va el Phantom directamente a la esquina neutral. ¡Cuidado! Falla el demonio Maya. Viene el Phantom, reacciona con ese tremendo lazo al cuello. El torito Dante dice, tranquilo, tranquilo, muchacho. Yo sé que tú eres grande. ¡Vaya con la patada! ¿Eso no es inválido? No, por supuesto que no. ¡Le está pidiendo perdón! Ahí está el torito que le tiene miedito a ese Phantom porque sabe la calidad del luchador. ¡Semejante patada! Que le aplica este pecho del torito cuando la cabeza descansa en la primera cuerda, en esta entrecuerda, por supuesto, que no sabe ni por dónde le llegó. Ahí está la respuesta de Smaker, la respuesta de Sky Kid, que trae de las greñas a este que es el sádico. Lo sube al cuadrilátero mientras Smaker le está dando lo suyo a este demonio Maya que lo azota en este tubo sabroso que se cruza en el camino. La mandó al poste directamente al rodo. Allá va el Phantom. Ahí con esas patadas encascadas, ¿sabes de qué es el sádico? Ahora sí, 3-1 y no te oigo, María. ¿Traes tenis? ¡Eso es lucha! Ahora sí, ¿eh? Ahora es calidad sí. Luchística. Por supuesto que es trabajo en equipo, Israel. Ajá, sí. Cuando ahí, les conviene. Ahí está el coraje del torito. Allá va el torito Dantes directamente a las cuerdas. Viene ahí, Smaker. Mostrando la calidad, viene con ese arco del triunfo, el salto del tiro, cortesía el torito Dantes, viene de nuevo cuenta el técnico con esas tijeras, con esas pinzas que lo mandan fuera de circulación. Salida entre la primera y la segunda cuerda, viene el demonio Maya con esas patadas de canguro, sobre este que es el Smaker, levanta las manos, la gente guarda silencio, porque los rudos van a comenzar a dominar la parte final de esta batalla. Allá van directamente a la serie neutral, vaya raquetazo, la gente sigue con él, sí se puede, de un lado al otro. Allá va el demonio Maya, lo depositan en el esquinero, salida de bandera, el demonio Maya se distrae. Ahí está el Smaker, le bloquea el golpe. Ahora el raquetazo, ¿qué va a hacer Smaker? Encima de la tercera cuerda viene con esas tremendas tijeras. Sale del mantequilla de este que es el demonio Maya. ¿Quiere volar? No, solamente la finta y levanta las manos en señal de victoria. Canta victoria antes. Este que es el Smaker. Turno para el sádico, que ya se despoja de esa playera bastante maya, digo, llamativa. ¡Ándale! ¡Uy! No espanta ni uno, ¿eh? No, lo que pasa es que no le sigan, que no le sigan porque esto se está poniendo calentito. No. La gente en Arandas, por supuesto que está esperando la reacción del técnico mientras el sádico le aplica semejante golpe en el pecho a este Smaker. Que no le sigan, ¿a dónde? Que se escucha hasta la carretera ese golpe. Que no le sigan. No, simplemente. Ahí está, mira. ¡Oh! Esa sí dolió. Tremendo raquetazo. Y el sádico comienza con los recordatorios familiares. Le dice el demonio Maya, quítate. A ver, hazte para allá para que veas cómo se hace este asunto. ¡Mira el raquetazo! Sobre el Sky Kid.
Hasta tos le dio al técnico. Ahora toma fuerza, va con el raquetazo. Ahí está. Hasta lo puso de rodillas para pedir perdón. Ahí está con el demonio Maya. Van a las cuerdas y en el movimiento por parte del rudo. Ahora viene Machín Cuepa y medio de este que es el Sky Kid. Fallarazo el cuello. Ahí está el demonio Maya. Viene ahora con esas tijeras voladas. Bien, lo deposita en la lona. Sky Kid está encendido. La gente le está respondiendo. Allá va el técnico. Sale de bandera. Se distrae el demonio Maya. Le bloquea en el golpe. Ahora viene con esa media tijera directamente a la cabeza. Este que es el Sky Kid. Que toma vuela, toma distancia. Viene con ese tremendo enganche. Es la tercera cuerda sobre el demonio Maya que pone pieza en polvorosa y sale del encordado. Turno para el sádico. Bien con esa patada en reversa. Y le baja dos rayitas al volumen de este que es el Sky Kid. Y la manda de nueva cuenta las cuerdas. Allá va el sádico. El choque con el hombro no surge mucho efecto. Allá viene de nueva cuenta el sádico. Salido de bandera por encima de la tercera cuerda. Sky Kid. Mira la distancia. Toma la potencia. Viene con el vuelo, no. Solamente ahí la finta. Y el sádico que va a curarse sus dolores. ¿Cómo nos están dejando con las ganas estos técnicos sensacionales de esos vuelos espectaculares? La gente de Arandas quiere verlos volar. Bueno, ahí está el doble choque de hombro por decía de este que es el César, el torito de antes. Viene de nueva cuenta con ese tremendo enganche. El Smaker que está haciendo lo suyo. Se lo va a llevar con la casita. Ahí lo tiene con la casita. Uno, dos, nada. Todavía no. La casita, esa llave que patentara Pepe Tropicazas. Y que el negro Casas la tenga como una de las predilectas, al igual que el felino. Ahora con ese tope en reversa. El conteo, uno, dos, tres. Fuera uno. Todavía no. Pero fuera del bigotito. Que ahí se queda de rodillas diciéndole a Mario, ¿por qué contaste, mi Mario? Perdón. Ahí está el Smaker haciendo cuenta del índigo. ¡Toma! Este tremenda destacadora. Uno, dos, tres. Fuera, Smaker. 1-1. Y quedan 2-2. ¿Qué dice el sádico? Ah, ya entendí. ¿Que a qué huele el omelet? Ya no me respondas, pero bueno. Ahí está el Sky Kid que puede llevarse la batalla de un lado al otro. Ahí está Sky Kid con esas tijeras que manda fuera del encordado. El sádico prepara vuelo. También se llevó el demonio Maya. Sky Kid en la segunda. Sky Kid en la tercera. ¡El vuelo! Se pasó. Quedó corto. En el vuelo, con la plancha y el sádico, trató de componerla con... Sin embargo, no alcanzó. Estas patadas directamente al muslo. El Phantom tiene la victoria. Se la va a llevar con la casita. El Phantom lo tiene. El Phantom lo tiene. Uno. Dos. ¡Cuéntale, Mario! Y dos segundos. Estamos dos viendo... Dos segundos. Estábamos viendo que Sky Kid le respondió al sádico. ¿A qué huele el omelé? Ahí está otra vez el Phantom. Se lo lleva con esa rana invertida. Mario, uno. Mario a las dos. Y solamente dos segundos. Pero viene el torito Dantes ahí dándole instrucciones al demonio Maya para que aguantara Candela. Ah, ya van de nueva cuenta. El golpe. Ahí, cuidado. Ya se sale el torito Dantes. Intervino en la batalla. Mario el rudo está distraído. Eso el es demonio Maya se lo va a llevar. Lo tiene con espalda plana. Dice Mario: uno, dos, tres. Déjenme decirle a toda la gente que se encuentra en casita. ¡Eso ganaron no se vale! Los rudos. ¡No, señoras! ¡No, ganaron señores! ¡Los rudos! Y ya nos vamos. A toda la gente en casa le decimos que eso es trampa pura. Ajá. No lo hagan en casita. Gracias, señores y señores. Es momento de despedirnos con esta victoria magistral de los rudos. Gracias, Ernesto Galindo. Muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias a todos ustedes que se encuentran en casita por la respuesta que nos han dado semana tras semana. Buenas. Gracias, gracias a todos ustedes por su seguimiento. Mi nombre es Israel Romo. Gracias. Hasta la próxima.